Continuamos esta noche de viernes a través de Noti 13 MX y el día de ayer le platiqué un poco acerca de la importancia de conocer la diferencia que existe entre carrilla y bullying. En México es muy común llevarse, sin embargo esta clase de comportamiento social ha tenido y ha trastocado límites. Hay una persona que en México es conocida como Tony Ochoa. Es un proyecto muy interesante que, entre otras cosas, busca llegar a la raíz y tratar de hacer campañas de concientización que no van dirigidas específicamente a un grupo social. No. Trata, entre otras cosas, de hacer entender a la sociedad que con respeto avanzamos más. Tony, qué gusto saludarte. Bienvenido. Un gusto, Ramiro. Bienvenido gracias a tu casa. por la invitación. Eh, alguien que pues, conoce de medios de comunicación, has estado eh, trabajando para ti el tema de las cámaras. No te es eh, en lo absoluto ni extraño ni desconocido. <laughs> y has utilizado justamente esa experiencia para llevar este proyecto porque también has tenido en tu vida el haber padecido de bullying, pero no te quedaste en eso sino que quisiste de lo aprendido ayudar a aprender. Claro que sí. Sí, Ramiro, pues yo fui alguien que de niño vivió mucho bullying y efectivamente esa fue la motivación para el proyecto que llevo emprendiendo desde 2017, pero lo retomé muy fuertemente el año pasado y, este, y bueno, pues con todo lo que es la parte digital, precisamente para generar un cambio de conciencia. Uh -huh. Es un proyecto que es de todos para todos es un proyecto donde las personas pueden encontrar información pueden encontrar eh, de una manera pues orientación eh, poder saber qué hacer estamos haciendo contenidos muy bonitos con consejos con clips Estamos también preparando una plataforma muy padre, que es el, la gran sorpresa que vamos a dar este año. Se llama eh, Plataforma Stop Bullying World. Es una plataforma donde van a poder encontrar tutoriales en línea, educación, agendar asesorías con, con profesionales clínicos como psicólogos, pedagogos. Y también llevamos la parte de capacitación, que es muy importante, porque realmente no es, no es un tema de que se tenga que ver nada más en la escuela o en la casa. El bullying y el acoso en general en cualquier entorno social es una responsabilidad compartida. Hablaba al principio en la presentación sobre la diferencia entre la carrilla y el bullying y creo que son dos cosas totalmente diferentes. Totalmente diferentes, porque el bullying, eh, para que sea el bullying es un fenómeno de tres. Tiene que haber un acosador, tiene que existir una víctima y tiene que existir el más importante, un espectador. Y realmente quien creemos que menos responsabilidad tiene es quien está en medio, es la persona que ve, porque es la persona que da, obviamente, el combustible, que da la aprobación, que, va da, que da la risa. Actualmente nosotros la estrategia que tenemos en Stop Bullying World es una campaña que se llama Soy Stopper, que es invitar a la comunidad a formar parte de un grupo de conciencia que detenga el bullying precisamente los que están en medio los que, es, los que miran el bullying los que miran el acoso que lo puedan detener ellos son los que realmente marcan la diferencia y los que pueden realmente hacer algo bueno por este tema. Creo que eh, a nivel informativo los periodistas siempre que hay un caso es porque ya se detectó o fue ya muy tarde y siempre decimos cómo detectar a una persona que eh, pues ha sido o es víctima de bullying pero aquí yo cambiaría el tema, cómo poder detectar que alguien comete el bullying sin que esto eh, signifique que, pues en esta diferencia con la carrilla, okay. pues esté ya incurriendo en un tema de delito, porque así está tipificado en algunos países. En algunos países sí, cuando ya el bullying transgrede y se convierte en violencia, ¿no? Uh -huh. eh, realmente tiene que ser algo de manera constante sobre una persona. O sea, el bullying no es algo que sucede espontáneamente, es algo premeditado, ventajoso, que lo puede hacer una o varias personas hacia una víctima. Entonces, eso por eso es muy importante que se tenga la conciencia de que no es un tema que nada más lo tengan que ver en la casa o en la escuela, es un tema compartido, se tiene que ver tanto en la escuela, con los maestros. Con los alumnos, con los directores, pero también hay tarea que hacer en casa y también hay tarea que hacer en la sociedad. Y ahora la diferencia entre bullying y carrilla y camaradería, pues es muy fácil, tiene que ver mucho con la intención. Cuando tú sabes a alguien que le lastima que le digas de una forma, entonces si tú ya ¿Un tienes. ¿Un apodo? Un apodo que sepas que, tú le, que, uh -huh. que le lastima. Un, un apodo ofensivo. Un apodo ofensivo, pero que sepas que lo ofende, que lo humilla y que lo expones, ahí ya estás teniendo un tema de acoso. Porque también es muy bonito tener camaradería en la casa, en el trabajo, pero siempre como cuidando esa línea entre el respeto, porque también no puedes confundir que todo es acoso, todo tiene mucho que ver con la intención. Voy ahora al otro extremo, es decir, esto es de persona a persona, pero el ciberbullying... Se ha convertido también en un tema eh, que hay que analizar, las redes sociales y su comportamiento. Y ahí es en donde también, eh, el, en este caso, eh, la víctima y el acosador eh, exponen diferente. Claro, el ciberbullying es algo muy macabro, Ramiro, porque. Es más macabro incluso. Totalmente, ¿no? porque, por decir, sí, el bullying que yo viví, uh -huh. no existían las redes sociales, no existían sí, las sí. aplicaciones, se quedaba en el salón de clases. Y ya, pero ahora un acoso es grabado, un acoso es evidenciado, eh, algo que suceda incluso fuera de las aulas o fuera de, de cualquier parte, con tan solo dar compartir, puedes estar difamando, destruyendo la reputación de alguien e incluso dañando la autoestima, que por eso muchos jóvenes viven muy deprimidos con el tema de que alguien comparte algo íntimo, algo personal. Afortunadamente también ya hay mucha, mucho avance en la legislación. Está ahorita la ley Olimpia y la ley de privacidad de datos, pero aún así somos muy vulnerables. Y realmente también ahorita lo que estamos viendo mucho en, en redes sociales, eh, vivimos en una cultura del morbo. A sí, las personas sí. les gusta mucho uh -huh. compartir y mirar la desgracia ajena. Como si fuera un medio de entretenimiento. Y el ciberbullying a veces no solamente es compartir o grabar, es también consumir ese tipo de producto, ese tipo de contenido audiovisual. Eh, hace poco me tocó en un grupo de WhatsApp con mis compañeros de la preparatoria que compartieron el caso trágico de la mamá que salvó a su hijo de un ataque de tiburón aquí en Cihuatlán, Jalisco. Ah, correcto, sí. Y Ajá. ellos subieron el video, el video donde está la mamá, mal ya, muy mal en la playa y con el argumento de es que tenemos que saber, tenemos que le digo, es que no es eso. No necesitamos llegar a los detalles para saber qué es lo que se debe hacer. Hay que tener mucha empatía. Hoy en día, Ramiro, la discapacidad social más grande que tenemos los seres humanos y yo, Tony Ochoa, en este proyecto siempre lo digo, es la falta de empatía, porque la empatía es la principal herramienta para poder combatir el acoso en cualquier entorno social. Entonces, este ejemplo muy claro de que alguien comparte en un grupo de WhatsApp, pues sí, tú no lo grabaste, pero tú lo estás compartiendo. Ahora, sí, como dice un dicho, tanto peca el que mata, el que amarra la, la vaca, como el, que le, pero, como el que lo mata. Pero ¿no? en esa parte es muy interesante el comportamiento social que tenemos, porque, por ejemplo, el WhatsApp, nos mandan algo y lo reenviamos. Como que es la práctica de eh, compartir cierta información. ¿Hay cómo das con el que realmente generó el tema de.? El bullying, puedes señalar a quien te lo mandó independientemente de que a él se lo mandaron, y no es para encontrar la cabeza de la víbora, sino simple y sencillamente tratar de detener y hacer el stop bullying, precisamente en eso que después puede significar incluso hasta el suicidio. Es decir, conviertes este delito en un asunto que va más allá, en privarle de la vida a alguien precisamente por, por la angustia que esto le genera claro, pues es cortar inmediatamente la cadena, no formar parte de algo que no, que no es bueno, que es nocivo. porque al hacer la viralidad, precisamente, uh -huh. ahorita vivimos en una cultura de que mientras más viral, más importante. y, y eso está permeando mucho el autoestima y a las personas. no, yo no estoy de acuerdo mucho en esos temas, por sí con mis colegas podcasters que uh -huh. de repente les ponen títulos Morbosos o, o dijiste en una entrevista una palabra y es lo que le ponen de título, porque ese medio se ha vuelto mucho hacia la, mo hacia la monetización, claro. se ha vuelto mucho mercenario de la monetización y caníbal de la viralidad. Entonces también es una manera de ejercer un tipo de ciberbullying, pero con ahora sí diciendo, no, pues yo estoy nada más este, informando. Yo creo que también depende mucho, pero sobre todo de una manera respetuosa, invitar a quien te reenvía ese tipo de. de de cómo se llama, de contenido, no a juzgarlo, no a regañarlo en, en una postura de decir, ay, lo que haces está mal, sino tú invitarlo, a hacer que, que genere un cambio de conciencia, porque realmente ahorita como están creciendo las cosas tanto digitalmente. No sabemos realmente la repercusión claro. que va a tener. Eh, a lo largo de esta entrevista han estado apareciendo aquí los datos de Tony, la página para que pueda usted este, revisar estos proyectos, estos programas que se aplican prácticamente a México, Estados Unidos, Latinoamérica, etcétera, donde usted nos está viendo, porque a lo mejor más cerca de lo que usted se imagina está un caso de bullying que debe detenerse. Me quedan 30 segundos. ¿Es culpa de la sociedad? Porque luego decimos las nuevas generaciones. Están haciendo bullying lo que antes nosotros hacíamos de carrilla. Perdón que te lo diga, pero hay mucha gente que advierte, ay, es carrilla, aguanta. O sea, me quedan 30 segundos. Pues mira, es una responsabilidad compartida. Yo cuando sucedió la tragedia el, uh, el año pasado en Teotihuacán, que sucedió lo de la niña que mataron a Pedradas, pues decían, salieron todos los padres, ¿no? A decir, y ahora sí querer como a, a resolver. Cuando realmente todo se puede evitar. Claro. Es un tema de una responsabilidad compartida el poder apoyar a una víctima, el acompañarla y también apoyar a los agresores. No son los malos del cuento. Realmente el villano del cuento es el que no hace nada, el que se esconde, el que ríe, el que no interviene. Hay que ser valientes y hay que detener este problema que es el origen de la violencia que estamos viviendo hoy en día en todo el mundo. Pausa y volvemos. Gracias.